wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zidan. Hari ini kita akan belajar dari pertandingan Liga U12 La Liga Promis dari 19 yang diadakan di kota New York, Amerika Serikat. Yuk kita sama-sama saksikan guys pertandingan berikut ini. Pertandingan antara Espanyol berhadapan dengan Sevilla. Sebelum menyaksikan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok tengah kanan. Kemudian klik gambar lonceng agar sobat bisa terus mendapatkan video-video menarik seputar sepak bola anak di channel kami. Terima kasih sobat. Ya, ini tim yang menggunakan jersey kuning-kuning adalah tim Espanyol, dan Sevilla menggunakan jersey putih-putih merah. Mereka sama-sama berdoa dan saling memotivasi untuk meraih kemenangan. Uriol como capitán y Jan Pérez con Carlos de Roa, con Fran Sánchez, Alejandro Navas y Rubén Pardo. Ha llegado el momento, arranca el partido. Suerte para el Real Deportivo Español, también para el Sevilla. El técnico del Real Deportivo Español y David Escoda, que puso ya el balón en juego. Lo intentaba Jesús Alcón y al bote pronto. Ahí tenéis al técnico del Sevilla. Comenzó atacando el Real Deportivo Español, pero poquito a poco es el Sevilla el equipo que intenta hacerse con las riendas del partido. La entrada de Fran Sánchez, hubo falta favorable al Real Deportivo Español con ese empujón que acabó por recibir Jan. Meterse de nuevo en el partido. Buena conducción para la progresión de Alsina, que ha cruzado y gol de Joel Alsina a los 5 minutos. Se adelanta el Real Deportivo Español con este balón que ha recibido el número 5 del Español para cruzarlo perfectamente. Ahí vemos como pelín de suerte porque llega a tocar a desviarlo justo Carlos de Roa y colabora en engañar un poquitín a Diego Domínguez. Y con este disparo de la Alsina, con la colaboración ahí de Carlos de Roa, el jefe de la zaga del Sevilla. Otra recuperación por parte del Real Deportivo Español. Con ese balón cruzado que se estrella en el palo. Ahora Iván López, hombre que ha entrado de refresco hace unos instantes. Ahí le vemos con el dorsal número 9, Iván López. Que ahí con toda la intención del mundo, tras la recuperación en la zona ancha. Otra recuperación por parte del cuadro perico. Para ese disparo desde la larga distancia. Y el gol del Español es el segundo. El disparo de Leo Salazar para colocar el 2-0 a los 10 minutos de la primera parte. Salazar, que acaba de saltar al terreno de juego, y como ahí acomoda ya el cuerpo, aunque vuelve a tocar el balón entre las piernas de, ahí lo vemos, de Carlos Roa. Ahí vemos el golpeo, como con toda la intención del mundo, intentaba llevarse el cuero. Recupera Andrés Cuenca. Aparece para disparar, se le cuela el balón a Adriano Torres entre las manos. Y finalmente logra atrapar el balón ahí el capitán, tirando del carro Andrés Cuenca, para lograr antes de que acabe esta primera parte. ...15 minutos ya... ...se habla muy fácil para la defensa... ...pero otra vez Leo Salazar buscándose la vida... ...para encontrar ese pase de gol... ...el Español, que no puede meter el cuero entre los tres palos... ...hasta que llega ese remate que acaba también saliendo fuera... ...por parte de Miguel Londoño... ...triple oportunidad para el cuadro periquito... ...con ese último disparo que ha salido... ...cómo llega el sonido de... La zona, con el tráfico y la temperatura que va increciendo. 30 grados de temperatura y la falta ahora de Dani Herrera sobre Alex Bombardo, que queda atendido en el terreno de juego, dolido por ese golpe que ha recibido por parte de este chico, de Dani Herrera. Ahí vamos a ver la acción repetida, cómo mete la pierna valiente para intentar recuperar ese balón, y lo que hace el jugador del Sevilla es impactar. Cuando Alejandro Navas acaba perdiendo el cuero, se la lleva Londoño, que bien ha dividido en el centro del campo para proponer ese balón, y el disparo que sale besando el palo izquierdo de la portería
del Sevilla, de este hombre, Uriol. Ahí como atrajo a la defensa, como dividió Miguel Londoño y como con esa zurdita que tiene extraordinaria Uriol. De este torneo en Villarreal acabó con la victoria del Sevilla, la derrota del Español. En ya. Este primer partido del grupo de Español. Bye.